perdón por lo altisonante, pero creo que estoy citando, al menos parafraseando de memoria, que era antropológicamente pesimista. Y tú, recuerdo, me llamó mucho la atención que tú decías, no me entendieron, o algo parecido. A mí, la verdad es que me quedé con esa curiosidad, porque a mí tampoco me pareció que la película era pesimista, era dura, pero no pesimista, entonces quería como, viendo el clip ahorita de Babel, pues me pareció interesante saber tu opinión. Pues la verdad es que el pesimismo, el optimismo es como siempre subjetivo. O sea, un mismo evento, hay personas que la muerte de un familiar puede significar una pérdida, o también la gente que tenga fe puede decir, no, pues, aleluya, está con el Señor. O sea, sí, finalmente el positivismo o el negativismo proviene de una experiencia personal y de la visión personal de cada persona. Es imposible que todos estemos de acuerdo que un evento político sea algo que gane el país o pierda el país. Es decir, ahí está el conflicto humano, ¿no? Donde hay humanos, humanea. Lo que quiero decir es que la misma cosa va siempre a transmitir. Entonces, yo siempre veo estas películas, como acabo de decir, para mí, en lo personal, pero no quiere decir que eso sea. O sea, sí, para mí son, pero mi realidad es lo que está alrededor de mis circunstancias. Esa es mi obligación como director, como artista. Para mí es importante ser fiel y honesto a lo que a mí me rodea, mis circunstancias, y en donde estoy, lo observo, y eso tratar de transmitirlo, pero no es la verdad. La verdad es imposible definir, porque cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias, tendrá una verdad de ver esa misma cosa, y es tan verdadera como tú la ves como yo. Para mí, es eso que decía, eso, películas que hablan de la pérdida, pero también creo que se recuperaban las personas en otras áreas. Es como toda pérdida, o sea, como siempre algo que nos quita, siempre nos llega, pues ese es el orden cósmico. Algo que sea irreal, si no, no existiríamos. Entonces, yo creo que esas películas hablan de eso. Ahora, a veces la pérdida es más dolorosa que lo que aparentemente se gana en un espacio temporal, pero digamos, en el caso de Naomi, pierde sí a su esposo y a sus hijas, pero bueno, queda embarazada. Y finalmente, pues ahí hay algo que queda de vida, de esperanza. Y en todas las películas podemos observar algo así, ¿no? Gael pierde a su hermano. No, pero gana él, al no subirse al camión se da cuenta de que la chica no llega, y hay una especie de madurez, gana entendimiento en sí mismo de que no puede ser como es ese hermano bíblico traicionando a su hermano. O sea, sí, o hay un conocimiento que llega, un autoconocimiento, pero a través del dolor, y muchas veces el conocimiento es brutal, cuesta trabajo conocer o entender las cosas, y esa es la visión que yo tenía. Pero pues, seguramente la gente tiene también el derecho de decir nuestras películas pura pérdida de tiempo, que me regresen el dinero. ¿Sabes que tenemos acá?